Y así como la presentación les demostró, estamos en un auto que realmente es muy atractivo porque no parece que se perdió. Es como un oso panda, ¿no? Sí, se desapareció, pobrecito, sí. Pero bueno, de a poco este lo reconstruimos, lo sacamos de vuelta a andar a la calle, le pusimos un corazón grande. Sí, es demasiado grande. Y moderno, un corazón moderno, cosa de que pueda andar en la calle, ¿no? Obviamente. En la calle y bien a la altura de los autos de hoy en día. Tiene muchas cosas no super modernas, pero dentro de todo, más o menos la tecnología de un auto 90. Calculemos que el auto es 68, es un autito viejo. Pero una generación interesante para hablar en la historia del auto. Sí, la historia de él, pobrecito. Habrá sufrido mucho, pobre. Sí, sí. Y bueno, ahora le demos una mejor vida, le dimos, ¿no es cierto? Obvio. En la semana descansa y los fines de semana sí, lo hacemos trabajar, pobrecito. Ah, sí. Sí, los fines al de revés, semana. Hacen. Claro. Ustedes sí trabajan la semana y él descansa. Y el fin de semana, los viernes, lo llevamos al auto. Lo llevamos a despuntar un poco el vicio. Y hay que empezar a mencionar en qué clase está, porque cuando yo lo vi, levantaste el baúl, el famoso baúl, sí. Y nos encontramos con un tesoro enorme que lo debe llevar a bastantes cosas interesantes, ¿no? Sí, el motorcito es un motor de Renault Fuego, una 2.2, con dos carburadores turbo, turbo intercooler. Se trabajó mucho en lo que es para poder poner el motor y en la posición original que venía el Gordini. Trabajamos mucho con la caja para poder tener la caja de Renault 18, o sea de la Fuego, de poder tener esa caja. Primero arrancamos con un auto estándar y después de a poquito fuimos poniendo fierros y bueno, terminamos corriendo en la 8 del Galo. Uf, increíble. Sí, muy buen tiempo. La verdad que lo único que hacemos, cambiamos las gomas porque con las radiales no se puede, perdemos una categoría casi. Ahí es cuando entonces, ya le decís adiós a las radiales. A las radiales, claro, ahí es donde vamos con goma de pista, o sea, goma de picada, vamos realmente que sirven, que son para eso, ¿no es cierto? ¿Y ahí? El auto tiene muy buen número, o sea, está caído de la 8. Ah, no, sí, sí, 11.72 es el mejor tiempo del auto. ¿Un misil? Sí, la verdad que sí, sale muy fuerte. Y anda fuerte. Lo que pasa es que bueno, faltarían elementos más tecnológicos, como una inyección, como ir modernizándolo un poco también, ¿no es cierto? Pero bueno, de a poco vamos haciendo algunas cositas. Sí, eso me llamó bastante la atención, el hecho de que esté carburado. Carburado. Con turbo. Sí, carburado con turbo, sí. Y la historia de los carburadores es una historia aparte. Sí, obvio. Yo tengo muchos años en esto de las picadas y los carburadores los tuve en un Duster hace muchos años y los tenía guardados. Tenía guardados y siempre estuvieron ahí en el taller. Y dije, voy a poner estos dos carburadores, a ver qué pasa. Porque tantos años y como los conozco y me gustan y en ese momento no podía comprar una inyección. Y dije, pongo dos carburadores. De hecho, con algunos colegas le consultaba, le dije, voy a poner 2.45, me decían, vos estás loco, dejá de renegar, sí, con esos carburadores encima. Porque no, bueno, es solamente programar una computadorita, no existe eso. No, son, ¿cómo renegaste, son complicados, ¿no? Son complicados, sí, me hicieron renegar, sí. Pero bueno, hoy en día ya lo conozco, es parte mía este, ya, ¿entendés? O sea, conozco los carburadores de muchos años y bueno, aprendí a conocer también la parte de turbo, ¿no es cierto? De lo que es el turbo y todo eso. Nosotros toda la vida armamos motores aspirados y ahora, bueno, nos empezamos a volcar a toda la parte de turbo, que bueno, realmente eso genera una potencia impresionante. El límite del turbo es la rotura. Y sí. El límite está ahí en realidad. Porque y ahí es donde algo dejas que de no, incrementar. Claro, ahí es algo que no termina nunca de generar potencia. Siempre te más. Te quedaste enamorada del turbo. Sí, la verdad que sí, no querés volver a un aspirado. No querés volver a un aspirado. Realmente. Por más es, de esa esencia también que tiene el aspirado. Sí, el aspirado es muy lindo. Pero por lo general, todo el que tuvo aspirado, después el que se volcó un turbo, no quiere volver al aspirado de vuelta. Le cuesta volver. Es lindo, es otro ruido, es otra cosa. Vos fíjate que este auto no hace ruido, vos andás en la calle, el escape silencioso, ¿me entendés?
Y el aspirado no, vas a los tirones, va gritando, gritan los carburadores, se escucha todo. Es otra, hay que armar otras cajas para esos motores. Entonces ya, y hoy encima con los autos de hoy en día que tenemos, todo turbo. Ya está, es como algo normal. Sí, esa es la realidad. Pero un Gordini con turbo sigue llamando la atención, ¿no? Sí, sigue llamando la atención. En realidad no hay, no, no hay, no hay. ¿Qué te genera saber eso? Nada, qué sé yo, sí, no sé cómo decirte qué genera. Lo lindo es de esto, andar en la calle y que un tipo venga y te diga, qué lindo, que te saluden. Qué tierno, parece que es tierno el auto, pero después es muy agresivo. Sí, es un viejo endemoniado. Un viejo que se endemonia y anda muy fuerte, sí. Ha pasado de en la autopista, venir en la autopista y parar en el peaje y la gente sacando fotos, y vos, sí. De hecho, a veces voy con mis hijas y la nena me dice, papá, ahí se está sacando foto. Y bueno, sí, hija, sí. ¿Qué crees? No estás arriba de un auto común. Claro, eso hay que explicarle a los chicos, ¿no? Que este auto, por así decirlo, si lo ves en la calle, te permite sacarle una foto. Sí. Está bien cuidado. Sí. Obvio. Sí, este por suerte en donde voy, siempre hay alguno sacándole fotos, sí. Bueno, anécdotas hay un montón, ¿no es cierto?, con ese tema, que la gente se vuelve loca y toda la gente grande que viene y te dice, yo tuve uno hace muchos años y me fui a Córdoba y me fui allá y me fui a que te cuentan historias del auto, de gente grande. De un auto que de fábrica no tenía mucha potencia, que digamos. No, esto era un motorcito. El mejor, el potenciado que venía era 1093. Eran 1000 centímetros cúbicos, era el más poderoso que teníamos en la época, ¿no es cierto? Entonces, discúlpame que te interrumpa, ¿eh? Sí. Pero de pasar a conocer a eso que es con una potencia mesurada, a esto que tenés atrás, ¿cómo lo manejaste también, no? Sí, hubo que acomodar todo el auto. Sí, eso es lo que quiero saber. La parte de frenarlo, porque no era todo cuestión de acelerar, ¿no es cierto? No. Hay que frenar, hay que doblar, hubo que modificar toda la parte de frenos, se hizo todo, tiene disco freno en las cuatro ruedas, delanteros ventilados, servofreno, poner bomba doble circuito para lo que es toda la parte de frenado, la parte de suspensión, bueno, se modificó todo, se hizo con todo rotulado, o sea, con rótulas y todo con bujes de teflón, lo que quedó buje, se quedó buje de teflón, lo que no se puso rótula. O sea, se fueron modificando. La suspensión trasera también la tuvimos que hacer, inventarla nosotros. Claro, inventarlas nosotros porque no hay nada trasero que no tenga dirección. O sea, que tenga tracción y que no tenga dirección. Por lo general. Ese es el tema que está. Son todos tracción delantera. Sí. Entonces acá estamos con un tracción trasera, había que hacer, bueno, adaptar unas parrillas, fabricar las masas de ruedas. Tipo Fórmula Renault, estuve mirando mucho los Fórmula Renault como para poder. ¿Te inspiraste más o menos en eso? Claro, adaptar algo así, ¿no es cierto? De lo que era un Fórmula Renault viejo, los nuevos no, los Fórmula Renault viejo tenían el motor en esta posición. Por eso también me inspiré un poquito ahí, en sí, eso. Obvio. Se trabajó en cinturones de seguridad, se trabajó en una butaca más o menos confortable, levantavidrios eléctricos, después, bueno, todo lo que. Es para andar en la calle, ¿no? Que cumpla con las normas de seguridad, ya sea luces, ya sea todo. Muy prolijo. Eso que decías también de los levantavidrios, del tapizado, que está estupendo para mí. ¿Cómo lo fuiste tomando? Porque vos decís, quiero algo para correr, pero también darme el gusto de tener confort. Sí, el tema es que este auto nació para otra cosa. Este auto nació para andar en la calle con todo el confort. De hecho, hasta yo tenía hasta un aire acondicionado para poner en su momento. Después, bueno, ya después terminé volcándolo, yendo nada más que para el autódromo. Pero era mi segundo auto. Yo iba a buscar a los chicos al colegio, venía todo medio despintado, todo medio feo, pero yo lo andaba así. Andaba así para todos lados con el auto. Yendo a buscar a los chicos al colegio, venir en mi taller, yendo a comprar repuestos, venía. Después, bueno, lo hice restado, o sea, hice toda la parte de pintura, todo, y empecé a armar todos los interiores, todo. Así que tenía el auto como está hoy, pero estándar. Yo corría con otro auto, tenía una Cis Italia que estaba corriendo. Un día, viste cómo son esas cosas que te hacen alargada y decís, ¿qué estoy haciendo acá arriba de este auto? Y bueno, me hizo un clic.
y dije, chavo, es el momento de bajar. Me bajé del auto a carrera, lo vendí. Estuve unos cuantos años sin hacer nada. Quise dejar las picadas, que no pude. Es una adicción, ¿no? Hice de todo, mirá, salí a andar en bicicleta. Te imagino vos andando en bicicleta diciendo, por favor, qué ganas de estar arriba en auto. Y por ahí iba al autódromo, porque de vez en cuando me tiraba, iba al autódromo y hasta el de la largada venía y me decía, ¿qué necesitas unos pesos para venir a correr? Dale, vení, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a armar? Y bueno, ahí arranqué, dije, bueno, le pongo un turbito al Gordini y voy, pongo un turbito y voy. Terminé poniendo una Super 70, terminé poniendo turbina todo, muy conocida. Todo lo que terminé armando, ¿no es cierto? Y como para... aparte arrancamos con decir, no, yo si corro en la 5 estoy re chocho de la vida. Terminé corriendo en la 8. Caído de la 8, sí, terminé en eso. Que... eso se lo agradezco al turbo, que es lo que genera, sí, sí, eso, ¿no es cierto? Y bueno, en el intermedio, lo que te cuento, tuvimos roturas, tuvimos que aprender... No fue todo color de rosa. No, tuvimos que aprender un montón de cosas, Ya sea yo, como mi socio, a decir, a ver, a buscarle por qué se rompía esto, se nos rompían las cajas, se nos rompían... Bueno, hasta que pudimos más o menos encaminarlo y ahí lo tenemos encaminado, ¿sí? Y Jorge, escúchame, para la gente que le interesa saber esto de el camino que estuviste llevando vos, ¿qué le podrías recomendar si tiene que seguir estos procedimientos? No solamente con la inyección. Mira, ¿no le recomendás que ponga una inyección? Que ponga una inyección y que no, que no reñe. Claro. Hoy en día, ¿sabes qué pasa hoy en día en el tema del cuarto de milla? Se profesionalizó un montón todo. Hoy hay elementos de todo. Hoy vas a buscar pistones y decís, quiero pistones para turbo, quiero pistones para esto. En la época que yo arranqué, hacíamos los pistones nosotros, los perforábamos, hacíamos un trabajo de mucho tiempo que nos llevaba. Hoy hay elementos, hoy igual vas... Igual no son nada baratos. No son baratos, es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Que vos al que vas a ver le decís, mira, quiero, no sé, adaptar una bomba de freno para un 128, toma, acá está el soporte. Claro. Quiero poner un turbo que salga para arriba. Acá tengo el escape. Está todo hecho. Hay gente que se dedicó más al cuarto de milla a hacer elementos. Entonces hoy en día es mucho más sencillo, sí, 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 armar un auto de cuarto de milla. Sí, lleva dinero, pero todo en la vida lleva dinero. Y paciencia, eso es lo que hay que tener. Yo con este auto le tuve mucha paciencia. De hecho, mi familia a veces me dice, otra vez estás con el Gordini, otra, y bueno, sí, pero es lo que a mí me gusta y yo le tengo paciencia. Y se rompe el viejo, por ahí le pasa algo y estoy metido de cabeza de vuelta arreglándolo, pero es porque es parte de mí, vaya. Y sí, pasa que ya le tomaste un afecto enorme. Y algo que justo no pudimos grabar cuando estábamos charlando, me hablabas del color que yo te decía, qué lindo color que tiene. Sí, el color tiene una historia medio especial, porque el auto cuando lo compré era un desastre, era un verde, pero era otro verde, era horrible, estaba todo podrido, bueno, me llevó 4 meses verde a restaurarlo, otoño. Era un desastre, sí. En la época nadie quería un verde, en la época que se vendían estos autos 0 kilómetros, no lo querían verde, de hecho le daban un plus al vendedor que podía vender uno verde. O increíble. Sea, era muy loco, así. Y hoy en día los renoleros, los gordineros, les gusta el verde, los vuelve loco. Bueno, yo encontré un pedacito en el techo, dije, a ver, este qué color, lo limpié y apareció este verde. Dije, listo, lo pinto de este color, que era el color del auto. Sí, sí, sí. Digo, que siga con el mismo color, ya está. Quedó y la pegaste. Sí, sí, la verdad que sí, sí. El Gordini verde, está conocido como el Gordini verde, sí. Turbito. Turbito, sí, sí, sí. Así que, Jorge, ¿qué te parece si podemos hacer escuchar a la gente y sentir lo que es este auto? Porque muchas palabras, pero debe ser difícil de describir, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Esto, al ser encima un auto muy chiquitito, tiene mucha sensación de velocidad. Sigue siendo un 68. Sí, sí. El viento filtra como filtraba en el año 68. No tiene insonorización de los autos nuevos, ¿viste? Bueno, eso es algo lindo para vivir, ¿no? Da una sensación que parece que vas a 300 kilómetros y no vas a 300. Pero bueno, la sensación que da el auto, sí, es muy chiquitito. Entonces empiezan a pasar las cosas rápido, sí. Bueno, ¿vamos ahí entonces? Vamos, sí.
selección, te digo la verdad. Te invita y te quiero felicitar también por eso. Cuando vos lo ibas acelerando tranqui, no me daba cuenta de lo que tenía. ¿Se activa el turbo? Mamá querida. Sí, le agarra. Se endemonia el viejo. Yo le digo que el viejo se endemonia. Sí, sí. Le agarra, la verdad, que el demonio empieza a acelerar para adelante. Quiere ir. Y bueno, te empezás a llevar las cosas por delante. Ahí le tenés que soltar. No, ¿viste? Es como que acelerás, tac, te tira para atrás, sí, y se te viene todo lo más rápido posible. Todo rápido, sí. Así que bueno, los dejamos con este corte porque no es lo único que vamos a filmar acá en el taller de Jorge, que queda por Morón. Core Performance, ¿no? Core Performance, sí. Perfecto. Algún día le pueden chiflar, ¿no? Hay otro corte más agresivo. Se viene algo lindo, muchachos. Y te agradezco vos, Jorge, por la predisposición. Gracias a vos por la nota y bueno, saludo a toda la gente. Bueno, si les gustó el video, dejen su like, comenten. Qué lindo Gordini, eso quiero que comenten. Suscríbanse. Así Leo TV sigue en marcha. Nos vemos en la próxima.